Juárez 9. Estamos en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos y vamos hoy a conocer un poquito la labor de lo que hacen nuestros valientes bomberos. Es más, tenemos un bombero por aquí haciendo su labor. Vamos a hablar con él un ratito a ver qué nos cuenta. Señor bombero. ¡Ay, ha sido puta! Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí conociendo un poquito tu labor. Vamos a meternos a fondo a lo que es la vida de los valientes bomberos de Santo Domingo. Así que hagamos la nota porque me estoy muriendo de calor con el uniforme. Vamos. Primeramente, la labor de nosotros en lo que es en el Cuerpo Bombero, aquí nos desempeñamos en lo que es en el área hospitalaria, de rescate y contra incendios. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos en nuestra rutina diaria es que contamos aquí con los vehículos, que es uno contra incendio, de rescate, pero principalmente con el guardia. Es la persona que se llama la prevención, donde se receptan todas las llamadas del EQ911 para distribuirnos y dirigirnos hacia una emergencia. Constantemente, mientras no haya emergencias en el día, el personal de bomberos lo que hace es capacitarse internamente como teórica y práctica. Cuéntenos una cosita, Subintriago. No andan todo el día con el uniforme, ¿verdad? Solo el momento de emergencia. Sí. Normalmente solamente se le utiliza tu uniforme para momentos de incendio. Solamente incendio, en el cual consta que tenemos que tener menos de un minuto para hacerlo, la colocación. Entonces ya mismo nos van a indicar cómo es todo así.